La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en la capital a una persona como presunta autora de un delito de hurto cometido en Loranca de Tajuña. Según la denuncia presentada por el perjudicado, de 85 años, el 3 de agosto se personaron en su domicilio dos personas haciéndose pasar por asistentes sociales y le sustrajeron al descuido 12 piezas de joyería de oro del interior de un joyero que estaba en una de las habitaciones de la vivienda. Gracias a las investigaciones practicadas por el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, en base a los testimonios aportados por el denunciante, el pasado lunes fue detenido en la capital un varón de nacionalidad española y de 54 años relacionado con estos hechos. Esta persona fue reconocida por la víctima como presunto autor de los hechos sin ningún género de dudas. La Guardia Civil puso a disposición judicial a esta persona como presunta autora de un delito de hurto y otro de usurpación de funciones públicas. La Comandancia de la Guardia Civil viene impartiendo en la provincia charlas de seguridad dirigidas a nuestros mayores para evitar que sean víctimas de robos, timos y estafas. En las mismas se trasladan a este colectivo una serie de consejos para que no sean víctimas de estos delitos, tales como no abrir la puerta de su casa a personas desconocidas, desconfiar siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole cualquier cosa, el delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa, tener cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o su familia, identificar a todos los empleados que deben efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio y cuando reciba llamadas telefónicas nunca facilite los datos personales o bancarios. La Guardia Civil recuerda que tiene a su disposición el teléfono 062 en el que será atendido las 24 horas del día, los 365 días del año.